Hola, buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bien, aquí ya con ganas de empezar. Eso. Está bien. Qué buena, me alegro mucho. Marcela, ayer no la vi. Hola. No, me quedé sin luz en la tarde, noche, entonces ya vino como a las once de la noche. Ah. No me puede conectar pero ya vi la clase acabo ah, de terminar de ver va perfecto perfecto quiere decir que ya estamos ya está lista verdad para sí. para los siguientes ejercicios sí. bueno señores eh, le voy a dar la bienvenida y al mismo tiempo paso a lista verdad Valmore dónde está Valmore no lo veo aquí ah, estamos buenas noches hoy sí ya lo vemos Valmore buenas noches bienvenido buenas noches vamos a ver Julio, ya lo vimos por ahí, Julio. Bienvenido. Gracias, gracias. A ver. Marcela, ya la saludamos también. Sí, hola. ¿Quién más tenemos por ahí? Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Qué sí, bueno a verle, Sergio. Igualmente, ingeniero. Gracias. Vamos a ver, tenemos a Nancy, ya la vemos a Nancy por ahí. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Qué bueno verle también. Gracias. Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ingeniero. ¿Todo bien? ¿Ya buenas listo? Noche, buenas noches. Ya le sí. estamos poniendo la asistencia por aquí. Eh, Daniela, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, por acá. Daniela, usted siempre se me escapa. Milia, ¿verdad? Sí. <laughs> ok. Eh, Karen, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Quiero eh, ver, tenemos a Carolina, ya la vemos. Carolina, buenas noches. Buenas noches, ingeniero, buenas noches a todos. Gracias, gracias. Quiero ver, creo que solo ustedes están ahorita, ¿verdad? Y Ya son las nueve con tres. Anthony, ¿por qué me viene tres minutos después, Anthony? Hola, buenas noches, ingeniero. Ajá. Por aquí ya reportándome. Vaya, pues hay que estar cabalitos a las nueve, Anthony, oye. Es que fíjese que yo intento entrar cabalito a las nueve y. Y me pide una configuración siempre, no sé por qué. Esta mm. computadora como que ya la voy a ir botando. <laughs> no, no, no hay que ser tan pesimista, tan extremista también ahí. <laughs> no. Hay que tratar de. Miren, lo que yo hago en esos casos, cuando se ponen lentas, trabadas y que no quieren obedecer, le doy en la nuca, es decir, le vuelvo a instalar todo. De nuevo, especialmente el sistema operativo que es Windows, ¿verdad? Y miren, me quedan pero así, volando, volando, volando. Pero ya eso es decisión de cada quien, ¿verdad? Bueno, señores, tal y como se los mencionaba yo el día de ayer, enero, eh, Diga. El compañero Miguel Funes no puede entrar, dice que le informáramos a ustedes que está intentando pero que no tiene luz en la casa. Híjole. Bueno, no queda más que esperar, ¿verdad? Ah, recordemos sí. de que hay un mínimo de asistencia, ¿verdad? Hay un mínimo de asistencia. Debemos de tratar de estar conectados justo a la hora. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener problemas a la hora de de las notas. De, de los diplomas y el insapor requiere de 80% de asistencia por lo menos, ¿verdad? Además de que perdemos la clase si es que no ingresamos. Y después andamos ahí cuesta arriba, ¿verdad? Que no hayamos que hacer. Iván, me viene bien noche, Iván. Iván, ¿me escucha? Hola, hola, sí, aquí estoy. Vaya, hay que tratar de estar a las nueve en punto, por favorcito. Bueno, eh, decía entonces que vamos a ver el, el tema, o vamos a practicar, mejor dicho, el tema de funciones, función sí, función y, función o. Pero le vamos a agregar un poquito más de complejidad a la función sí. Voy a necesitar que me abran uno de los ejercicios que yo envié el día de ayer. Espérenme, se llama ejemplo función si y o para estudiante. se la voy a mostrar para que usted se ubique ahí lo tengo ya pueden ver mi pantalla sí vale, lo estoy haciendo más grandecito eh, para que podamos leer, ¿verdad? ¿De qué trata este ejercicio? Fíjense que aquí resulta que eh, vamos a hacer uso de lo que se llama función si sí anidada. ¿Qué significa esto? Un si sí anidado. Bueno, es que yo el día de ayer le, le comentaba acerca de la función i y la función o. Y le decía que cuando nosotros tenemos varias condiciones cuando nosotros queremos especificar varias pruebas lógicas, es decir, la primer parte de la función si, sí, podíamos hacer uso de la función y en caso que quisiéramos que se cumplieran todas las condiciones o podíamos hacer uso de la función o en caso quisiéramos que al menos una de las condiciones se cumpliera. Pero aquí no es este el caso. Aquí es muy diferente. Ingeniero, disculpe. ¿Diga? Yo no tengo, no sé si no estoy abriendo el archivo correcto, pero en ninguno de los tres que envió ayer me aparece esa hojita que usted está mostrando. Eh, ¿me también puede a mí. No lo tienen este ejercicio. No, no, eso justamente estaba viendo yo también, que ese no está. No, no, creo es que todos Oye, tenemos. Vale, déjeme, déjeme chequear. Se llama ejemplo función sí y o para estudiante. ¿Es el número dos? ¿El segundo de los que envié yo ayer? Al menos en mi archivo aparece ah, como ejercicio función CEO. sí y Sí, 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 tiene toda la razón. Vaya, te lo voy a enviar ahorita entonces. Deme un segundito. Voy a parar de compartir. Y ya se los envío. Espérenme que voy a abrir el WhatsApp aquí en la compu. Vaya, ahorita lo acabo de enviar, ya no tarda en llegarle. Y me confirma si coincidimos. Sí, ahora sí. Hoy sí, ¿verdad? Vaya. Vaya, entonces vuelvo a compartir. teníamos este ejercicio, decía, ¿verdad?, eh, en que estaba explicando, ¿verdad?, que ahora no se trata de que vamos a tener que utilizar la función y o la función o como complemento a la función sí, porque estas dos funciones, el y y el o, se utilizan solo en el caso que quisiéramos especificar más de una condición, condición en la función sí, Recordemos que la función sí solo trabaja con una condición. Bye. ¿Qué nos dice? A continuación, se muestra un reporte de la temperatura durante el día en cinco ciudades de El Salvador en los meses de junio y julio del año 2000. Usted piensa que es el 2023. Hoy hace más calor, ¿eh? Las temperaturas se reportan en grados centígrados. Observe, literal A. Determina para cada uno de los días considera, considerados la temperatura promedio de las cinco ciudades. Eso es relativamente fácil utilizando una de las funciones que ya estudiamos en la segunda sesión. Era la función promedio. La vamos a aplicar aquí en la H14. Vamos a escribir igual. Promedio. No importa si mayúscula o minúscula. Después de eso, sombreo el rango de las 5 temperaturas. Termino cerrando paréntesis. Espérenme que. Eh, tuve un pequeño error aquí que dice G149 y es la G14 nada más. Vamos a corregir. Vale. La temperatura promedio fue de 23.7. Luego voy a proceder a copiar hacia abajo dando doble clic sobre el cuadro de relleno. Ahí tenemos todas las temperaturas. Ok. Ya terminamos lo que es el literal, eh, literal A. Ahora vamos con el B. Dice, clasifica a cada uno de los días en cálido, templado y frío. Más bien, debería decir cálido, templado o frío. Porque solo podemos clasificarlos utilizando tres opciones. Puede ser cálido, puede ser solo templado o puede ser solo frío. Por lo tanto, aquí este enunciado debería decir un O, pero no quiere decir que vamos a utilizar la función O. Nada de eso. Si decimos que vamos a clasificar estas temperaturas mediante estas tres opciones, eso significa que nosotros tenemos que tener tres posibles respuestas. ¿Y cuántas posibles respuestas nos proporciona la función sí? Recordemos la clase del día de ayer. ¿Cuántas respuestas puede proporcionarnos el Excel con la función sí? Una. ¿Una? A ver, ¿quién más opina? Oiga lo que estoy preguntando. ¿Cuántas posibles respuestas? No estoy hablando de condiciones. No, sí. ¿Cuáles eran? Valor de si sí verdadero, valor de si sí falso. ¿De acuerda? Es decir, si se cumplía la condición, se hacía tal cosa. Y si no se cumplía la condición, se hacía otra cosa. Es decir, dos posibles respuestas como resultado de una o varias condiciones. Pero aquí no nos está diciendo que... Estas son las condiciones. Nos está diciendo que tenemos que clasificarlas con tres posibles respuestas. Y la función sí solo nos da la oportunidad de especificar dos posibles respuestas. Pero, ¿cuáles van a ser los criterios? Para poder decir. Que la temperatura es cálida. Si la temperatura es mayor que 25 grados. Buenas noches, entonces... Hola. Buenas noches, había tenido problemas con el internet, pero ya me pude conectar. ¿Quién me está hablando, perdón? Johnny. Johnny, ok. Bueno, ya vamos a, a tomar nota de eso. Eh, perdón. Perdón por um, la pequeña pausa aquí. Decía que si la temperatura, oiga, si la temperatura es mayor que 25, entonces que caiga una respuesta de cálido. Si la temperatura es mayor o igual que 20 y menor o igual que 25, le vamos a poner templado. Es decir, que la temperatura esté entre 20 y 25. Dos condiciones. En una sola. Por último, si la temperatura es menor que 20, le vamos a poner frío. Entonces caemos en ese dilema, ¿verdad? En ese dilema de decir, ¿cómo puedo yo realizar este ejercicio? Sí, la función sí me proporciona solo una condición, a menos que le incorporemos la función y o la función o. Y también la función sí me proporciona solo dos posibles respuestas, valor de si sí verdadero o valor de si sí falso. Vamos a proceder entonces. Me voy a ubicar en la I14. Yo voy a trabajar con la función si sí, tomando como referencia la temperatura promedio. En el primer ejemplo, en el primer caso, en la primera fila, tengo que la temperatura promedio es de... 23.7. Se asume entonces que cae en el rango de templado. Porque está entre 20 y 25. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Sí. Vale. Vamos a ver si es cierto eso. Me voy a ubicar en la I14, decía. Igual. Función sí. Abro paréntesis. Tengo que comenzar a especificar la primera condición. Que si la temperatura es mayor que 25, ¿dónde está la temperatura? En la H14. Esa H14, le voy a decir a Excel que me la compare con mayor que 25. Ya sabemos, aquí, no, aquí nomásito lo, lo podemos observar, que la temperatura no es mayor que 25. Así a puro ojo porque la temperatura es de 23.7, la temperatura promedio. Pero no importa porque no hemos terminado. ¿Qué va a pasar si la temperatura de la primera fila es mayor que 25? Le debo de decir a Excel que me escriba un mensajito que diga cálido. Ok. Voy a la segunda parte de la función, separo con punto y coma. Y si quiero que me dé un mensajito que diga cálido, lo voy a encerrar entre comillas, así como lo vimos el día de ayer. Cálido entre comillas, ¿verdad? Bah, ya resolví la parte de verdadero. Es decir, si se cumple esta primera condición, que me dé un cálido. Aquí tengo un errorcito, es comida. Voy a la tercera parte, al valor de si sí falso de la primera función, ¿sí? Y aquí es donde nos vemos con un inconveniente. Que tenemos que hacer otra. Comparación. Más bien, dos comparaciones más en caso que la temperatura no sea mayor que 25. Entonces, en el falso que yo voy a especificar ahorita, es donde yo voy a tener que meter otra función sí para que cuando el Excel diga, no, la temperatura no es mayor que 25, no le puedo poner cálido. Bueno, si no es así, me voy a ir a ver qué hay en el falso. Dice el Excel, ¿cómo? Nosotros vamos a meter otra función sí, pero en el falso de la primer función sí. Tenemos ya dos sí. El segundo dentro del valor de si sí falso. Y como yo quiero dos condiciones para el falso del primer si, sí, ¿cuáles serían? Mayor o igual que 20 y menor o igual que 25. Entonces, recordemos que la función si sí solo trabaja con una condición. Por lo tanto, Voy a abrir paréntesis de la segunda función sí y le voy a meter un i. Voy a abrir el paréntesis de la función i. Y, y le voy a decir a ese i que me evalúe dos condiciones. ¿Cuáles serían esas condiciones? De nuevo, que si la H14 donde yo ya tengo el resultado del primer promedio de temperatura, H14. Si ese H14 es mayor o igual que 20. Primer condición del I. Y ese I pertenece al segundo, sí. Y ese sí pertenece a la parte de falso. Del primer sí. Eso es lo que hay que saber ubicarse. Ok, ya terminé la primer condición del segundo sí, dentro de su i. Separo con punto y coma. Voy a escribir la segunda condición, que sería evaluar de nuevo la H14, donde ya tengo el promedio y Preguntarle al Excel si es menor o igual que 25. Ok, menor o igual que 25. Ya terminé las dos condiciones del i que se encuentra en el segundo sí. Voy a cerrar el paréntesis del i. ¿Qué pasa? Que como toda función sí, ya terminé la parte de la prueba lógica. Ya terminé la prueba de las dos condiciones. Por lo tanto, separo con punto y coma. Y voy a ir al, voy a ir a especificar la parte de verdadero del segundo sí. ¿Cuál sería la parte de verdadero en caso que se cumplan esas dos condiciones? Que les ponga templado. Ok. Abro comillas y escribo templado. Cierro las comillas. Voy a hacer un resumen de lo que he hecho hasta ahorita. Si la temperatura en la H14 es mayor que 25, póngale cálido. Si no, oiga, si no, vuelva a evaluar. Si la temperatura en la H14 es mayor o igual que 20 y... La H14 de nuevo es menor o igual que 25, es decir, que si la temperatura está entre 20 y 25, que te ponga templado. Ahora me voy a ir a la parte de falso del segundo sí. Tendré que hacer otro cálculo. No. ¿Por qué? Porque ya se evaluó si es mayor que 25, que le ponga cálido. Ya se evaluó si está entre 20 y 25, que le ponga templado. Y si no es ninguna de estas dos, simplemente que le ponga frío. Ya no tengo que ir a meter otro sí, ni mucho menos un y tampoco. Porque si no se cumplen las dos de arriba, solo queda una opción. Qué frío. No le tenemos que decir a Excel que evalúe si es menor que 20. Estaría de más. Se puede hacer, pero estaría de más porque si no se cumple ninguna de las dos condiciones de arriba, ya solo queda una. Sería frío. Ah, entonces, en la parte del falso, del segundo sí, simple y sencillamente, vamos a tener que escribir entre comillas. Periodo. Eso es todo. Cerramos las comillas. Cerramos el paréntesis del segundo sí. Cerramos el paréntesis del primer sí. Ahí es donde nos provocan problemas estas funciones. Que no seguimos el orden correcto. No seguimos la sintaxis. Por eso yo he ido bien despacio para que usted se me vaya ubicando correctamente. Vamos a chequear, quiero ver si tal vez no tengo algún lío, algún problema. Aparentemente no. Pero no quiero decir de que estoy 100% seguro. Y aún que estuviera mala mi, mi expresión, es mi deber corregirla. Voy a presionar Enter, vamos a ver qué pasa. Ah, me dice que es templada la temperatura. ¿Por qué? Porque es 23.7, que se encuentra en este rango de templado entre 20 y 25. Vamos a ver si es cierto que al copiar hacia abajo, ¿se cumple todo lo que hemos hecho? Parece que sí. 24 está entre 20 y 25. Estos, estos primeros tres 24 y ficha. Este 25.08 pasó de 25. Por lo tanto, le puso cálido. Estamos bien, estamos bien. Y así podemos observar el resto. Sin embargo, no hay ningún. No hay ninguna clasificación de frío. Si usted se va bien abajo. No hay nada que le diga frío. Pues sí, es que las temperaturas no hay ninguna que sea menor que 20. Probemos a, a que nos dé frío en algún lugar. Yo me voy a ubicar aquí en los datos de la primera fila y voy a hacer que baje las temperaturas a 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuál es el promedio? La temperatura promedio es de 7. Esa temperatura se encuentra en este rango, menor que 20. Ya le puso frío, mire. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Bye. Resumen es que yo tuve que hacer uso de... Función sí anidada. Y función sí anidada no es nada más que meter otro sí dentro de un sí. Claro, tenemos que tener cierta lógica de trabajo. Esto no es nada de mecánico, nadita. Si nosotros no leemos el enunciado, con mucha razón que nos va a salir malo. Si nosotros... Leemos el enunciado, pero no le prestamos atención, va a salir mal la cosa también. Por lo tanto, aquí le puedo yo demostrar que el Excel es totalmente analítico. Usted tiene que utilizar sus conocimientos para darle solución a un problema del Excel. Y eso no hay idiota. Quisiera saber si hay preguntas. Yo tengo una pregunta, Inge. Dije... Dígame. Ahí en la parte donde está la letra I, esa es como que da la, condi la condición que sea templado o frío en este caso. ¿A dónde? ¿En esta parte de aquí? Ah, correcto. No. En esta parte de aquí lo que le estoy diciendo con el I es que me evalúe dos condiciones dentro del segundo sí. Es decir, le estoy diciendo que evalúe si la temperatura en la H14 es mayor o igual que 20 y que la H14, de nuevo, sea menor o igual que 25. Es decir, que esté entre dos, esos dos valores. ¿Me explico? Sí, sí. Solo que, bueno, si usted nos hubiera dejado el ejercicio a solas, eh, no sé, yo por lo menos me hubiera confundido y quizás hubiera abierto otro paréntesis para poder poner la condición de frío, pero es que eso me tiene un poco confundido a mí, ingeniero. Vaya, pero no. por eso precisamente yo le estoy explicando el ejercicio, para que usted sepa identificar dónde puede meter un segundo sí. Pero dependiendo del enunciado del problema, ¿por qué fue que yo elegí un segundo sí? Porque para empezar, el enunciado del problema me está pidiendo tres posibles respuestas. Acordémonos que la función sí, a secas, solo puede evaluar una condición. Y dependiendo de esa condición, la función sí me puede dar como respuesta un valor de sí verdadero en caso se cumpla la condición o un valor de falso en caso no se cumpla la condición. Es decir, estamos limitados a dos posibles respuestas con la función sí, pero aquí el problema era que necesitábamos Tres posibles respuestas, no solo dos. ¿Me explico? Sí, hoy sí. O sea que entonces, en tal caso, cuando fuesen cuatro respuestas, eh, me imagino que en la primera hubiera ingresado también la letra I en, el, en la función sí. Qué buena pregunta la que usted me hace. Ok. Si yo tuviera cuatro posibles respuestas, entonces en vez de haber escrito aquí frío de una sola vez, hubiera tenido que meter un tercer sí dentro del segundo sí, en la parte de falso del segundo sí. ¿De acuerdo? Me, me enchivó en esta parte última, ingeniero. ¿A dónde lo hubiera ingresado, perdón? En la parte de falso del segundo sí. Sí, hoy sí. Bye. Y así es una cadenita. Miren, la verdad es que si se dan casos en que necesitamos evaluar más de dos condiciones, puedan ser eh, tres, cuatro, cinco, ahí nos ayuda la función y o la función o, pero el problema es cuando... Necesitamos obtener más de dos respuestas. Recordemos que la función si sí solo trabaja con dos respuestas. Se lo voy a ejemplificar aquí. Si yo vengo y escribo una función si. Sí. Igual, si sí. abro paréntesis. ¿Qué me empieza a pedir el Excel? Prueba lógica, solo una prueba lógica. Solo una condición. Si se cumple esta condición, hágase lo que está en la parte de verdadero. Si no se cumple la prueba lógica, hágase lo que está en la parte de falso. Esto es como cuando eh, yo les daba el ejemplo ayer y les decía, a ver, tenemos un chiquitín ahí de dos años, ¿verdad? Travieso. Y se porta mal. ¿Cómo lo amenazamos? Le decimos, si te portas bien, te compro unos churritos. Ahí está una respuesta, ¿ya? Pero la condición es, si te portas bien, yo te voy a regalar unos churritos. Esa es la parte de verdadero, en otras palabras. Entonces viene el niño y dice, ¿y si no me porto bien? Pues no te los compro. <laughs> eh, obvio, ¿verdad? No te los voy a comprar, es más, te voy a castigar. Esa, esa sería la parte de falso. De acuerdo. Solo hay dos posibles opciones. ¿Te compro unos churritos o no te los compro? ¿De acuerdo? Sí, en Ah, yo lo escucho dudoso. Haciendo un pequeño paréntesis, Carolina me enciende camarita, Iván me enciende camarita. El requisito indispensable durante la clase es encender cámaras, por favor. No lo digo yo, lo pide Inglés Corporativo, lo pide Insafor. Iván. No están los demás estamos bien bueno señores espero que ya quede todo claro verdad solo la práctica hace la perfección yo me la puedo pasar hablando aquí tres horas pero si no practicamos vamos a seguir con dudas por lo tanto necesito que abramos el ejercicio que se llama ejercicios de funciones lógicas para estudiantes. Y yo lo voy a dejar trabajando a usted con estos ejercicios. Antes voy a explicar. Aquí tenemos la tabla, la tabla fuente, es decir, la tabla que vamos a utilizar para nuestros cálculos. Y vamos a resolver cada una de estas preguntas que están aquí destacadas en amarillo. Cada una de ellas va a necesitar una función, un cálculo independiente. Es decir, el hecho que usted haya creado ya la primera no quiere decir de que simplemente va a ir a copiar hacia abajo y ya terminé. Nada, nada de eso. Lo que vamos a hacer es observar los enunciados que se encuentran justo a la derecha de cada pregunta. Miren. Por ejemplo, para la 1, ¿qué me dice para la 1? Si Juan mide más de 180, quiero que me dé como resultado la altura de Pablo, si no la de Javier. Entonces tenemos que aprender a distinguir cuál es la condición en primer lugar o las condiciones, si hubiera más de una. Luego de establecer las condiciones, tenemos que saber distinguir cuál sería la parte de verdadero para darle respuesta a esta pregunta. Y luego, ¿cuál sería la parte de falso? de esta pregunta también. Aquí me lo está diciendo. ¿Cuál es la condición? Que si Juan mide más de 180. ¿Qué pasa si eso es cierto? Que quiero saber la altura de Pablo. Y si no es cierto, que quiero saber la altura de Javier. Yo le voy a ayudar con la primera. Hasta ahí. Me voy a ubicar en la H5. Y voy a escribir un igual. Sí. Abro paréntesis. ¿Cuántas condiciones dije que habían ahí? Una, so una sola. Perdón, no necesito la función i ni la función o. Porque solo hay una condición. La temperatura. Perdón, la temperatura. La altura de, de Juan. Que si Juan mide más de 180. Ok dónde tengo la altura de Juan ah la altura de Juan la tengo aquí en la B6 le voy a dar un clic a la B6 quiero evaluar que la B6 la altura de Juan sea mayor que 180 entonces le voy a poner el operador de mayor mayor que qué que 180 así como lo dice aquí ¿Qué pasaría si eso es cierto? Bueno, voy a la parte de verdadero. La segunda parte de la función, sí. ¿Qué me dice el enunciado? Que mande a traer la altura de Pablo. Claro que no tiene ninguna lógica. Que solo porque mide más de 180 eh, nos extraiga la altura de Pablo. Eso no tiene ningún sentido, pero el ejercicio así lo pide para irle despertando a usted esa lógica, ese análisis. No esperemos aquí que las cosas van a ser mecánicas. El Excel, eso es lo que menos tiene. Bueno, entonces, si me pide la altura de Pablo, ¿dónde está la altura de Pablo? La altura de Pablo la tengo aquí en la C6. Simplemente le doy un clic a la C6. Es decir, yo no tengo por qué escribir. 167 aquí. Lo podría hacer, pero me sale más fácil mandar a traer el dato que se encuentra en la C6, la altura de Pablo. Ya cumplí con el, la parte de si verdadero, si se cumple la condición. Bah, me voy ahora a la parte de falso, separo con punticoma. ¿Y qué me dice el enunciado en caso de que eso sea falso? Si no, la de Javier. Ah, que más de atraer la altura de Javier. Ok. ¿Dónde está la altura de Javier? Es la pregunta. En la D6. Le doy un clic entonces a la D6. Y como usted puede ver, asunto arreglado. Ya terminamos. Solo hay una condición. Solo hay dos posibles respuestas. Cerramos paréntesis entonces. Presionamos enter. ¿Qué me dio? 167. ¿Por qué? Porque me mandó a traer la altura de Pablo. ¿Por qué me mandó a traer la altura de Pablo? Porque la altura de Juan es mayor que 180. ¿De acuerdo? ¿Todo de acuerdo? Sí. Sí. sí bueno. Voy a necesitar que usted de la misma manera me comience a trabajar desde la pregunta 2 hasta la 10. Lo más probable va a ser que no vamos a terminar. Así que yo se lo voy a dejar ya como un trabajo fuera de clase, ¿verdad? Que usted me lo termine y mañana me muestran sus resultados. Comencemos. Por lo menos creo que podríamos llegar hasta la 4 o 5. ¿De acuerdo? Quedó pendiente. Ingeniero Dígame Perdón Yo tengo la duda En realidad no encuentro Cómo hacerlo Pero estaba revisando En los anteriores hemos trabajado En la mayoría con Con valores, no sé si estoy Confundida en el tema de Donde dice eh, El color del cabello ¿En qué pregunta es esa? En la 1. En la 2. La ah, sí, porque la 1 la ya la trabajamos. Ajá. Pero, ¿cuál es su duda? ¿En la condición, en la parte verdadero o en la parte de falso o en todo? En la condición. En la condición. Vaya. Si le está preguntando que si el pelo de Juan es castaño. Entonces, ¿qué es lo que hay que evaluar? Que si la B12 es igual a la C12. ¿Por qué? Porque la C12 es la que tiene el color de cabello castaño. ¿De acuerdo? En este caso estamos utilizando referencia de celda. ¿Ok? Ok, ya comprendí, gracias. Bueno. Ahí en el chat de la reunión les estoy dejando las respuestas para que usted eh, pueda comparar, ¿verdad? Ya el día de mañana, no le digo que hoy, pero sí el día de mañana que se ponga a hacer los ejercicios para ver si coincidimos, ¿verdad? Eso sí, las respuestas que usted está viendo ahí son las correctas. Y si algo no coincide, quiere decir que hay que corregir. ¿De acuerdo? De acuerdo. Okay, hija. Bueno, señores, son las 10 en punto. Eh, guarde su trabajo, ¿verdad? Lo deja pendiente y para continuar el día mañana, para que lo termine, ¿verdad? Ahí le dejo las respuestas también, para que compare y estemos seguros de lo que estamos haciendo. Por el momento, pues solo le deseo las buenas noches y que descanse, ¿verdad? Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No, 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 no. Buenas noches. Buenas noches.